Hola, amantes de la naturaleza. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar el fascinante mundo de las hayas, miembros del género. Estos magníficos árboles, con su corteza lisa y gris y sus ramas elegantes, adornan los bosques de todo el hemisferio norte. Desde las colinas onduladas de América del Norte hasta los antiguos bosques de Europa y Asia, las hayas han cautivado a la gente durante siglos. Su belleza inspira a poetas y artistas, mientras que su madera resistente se ha utilizado para todo, desde muebles hasta pisos. Pero las hayas son más que solo hermosas a la vista. Desempeñan un papel vital en sus ecosistemas, proporcionando alimento y refugio a una amplia variedad de vida silvestre. Acompáñenme a adentrarnos en el fascinante mundo de las hayas y descubrir los secretos que esconden. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de América del Norte, hogar de la haya americana. Este majestuoso árbol, fácilmente reconocible por su corteza lisa de color gris plateado, puede crecer hasta 30 metros de altura, con sus ramas extendiéndose como largos brazos para abrazar el cielo. En primavera, la haya americana despliega sus hojas, transformándose de una silueta esquelética en un vibrante dosel verde. Las hojas, de forma elíptica con bordes dentados, crean una sombra moteada en el suelo del bosque. A medida que avanza la primavera, la haya americana florece, produciendo flores pequeñas y discretas que a menudo pasan desapercibidas entre las hojas que se despliegan. Estas flores, polinizadas por el viento, eventualmente dan paso a pequeñas nueces triangulares encerradas en cáscaras espinosas. Estas nueces, conocidas como ayucos, son una valiosa fuente de alimento para una variedad de vida silvestre, incluyendo ardillas, ardillas listadas y aves. Nuestro viaje continúa a través del Océano Atlántico hasta los antiguos bosques de Europa, donde nos encontramos con la haya europea. Este majestuoso árbol, a menudo conocido como la reina del bosque, es una especie dominante en muchos bosques europeos. Similar en apariencia a su prima americana, la haya europea se puede distinguir por su tamaño ligeramente más pequeño y su copa más redondeada. La corteza es lisa y gris, a menudo con sutiles marcas horizontales. En primavera, la haya europea despliega sus hojas, que son similares en forma a las de la haya americana, pero con un borde ligeramente más ondulado. Al igual que la haya americana, la haya europea produce pequeñas flores discretas que dan paso a ayucos comestibles. Estas nueces, una rica fuente de proteínas y grasas, son una fuente importante de alimento para una variedad de vida silvestre, incluyendo jabalíes, ciervos y aves. Sección 4. Floreciendo en los bosques. Las hayas, con su amor por los suelos fértiles y bien drenados, a menudo se encuentran en áreas con precipitaciones moderadas y climas templados. Prosperan tanto a pleno sol como a sombra parcial, sus densos doseles crean un sotobosque fresco y sombreado. En el bosque, las hayas juegan un papel crucial en el ecosistema. Sus densos doseles proporcionan sombra a otras plantas, mientras que sus hojas caídas crean un suelo rico y fértil. Los ayucos que producen proporcionan una fuente vital de alimento para una variedad de vida silvestre, manteniéndolos durante los duros meses de invierno. Sección 5. Un legado en el paisaje. Las hayas, con su majestuosa belleza e importancia ecológica, han cautivado durante mucho tiempo la imaginación humana. Han inspirado a artistas y poetas, su corteza lisa y gris y sus ramas elegantes capturadas en innumerables pinturas y poemas. Su madera fuerte y duradera se ha utilizado durante siglos para todo, desde muebles hasta pisos y herramientas. Hoy en día, las hayas siguen siendo valoradas por su madera, que se utiliza en una variedad de aplicaciones. Al concluir nuestro viaje por el mundo de las hayas, recordemos la importancia de estos magníficos árboles. Son una parte vital de la biodiversidad de nuestro planeta, proporcionando alimento y refugio a innumerables especies. Hagamos nuestra parte para proteger y preservar estos magníficos árboles para las generaciones venideras.